En junio pasado a Raúl Vázquez le quitaron 13 mil dólares de su cuenta bancaria. La entidad solo respondió por 4 mil. El dinero fue desviado a tres cuentas en, por medio de Internet. ¿Saben exactamente cuánto tenían que haber sacado? Vázquez es uno de los 2 mil perjudicados por los delitos informáticos, a los cuales los bancos tienen 72 horas para devolver los dineros, en casos ocurridos desde el 1 de enero de 2010 a la presente fecha de que las personas que no estén de acuerdo de esto puedan seguir el trámite administrativo o legal para hacer prevalecer sus derechos si no están de acuerdo con esta resolución. Si usted fue perjudicado por fraude informático, de 1 a 2 mil dólares le restituirán 100%. De dos mil un dólares a 10 mil dólares el 80%. Más de 10 mil dólares se devolverá el 60%. En tres días se reembolsará a través de transferencia bancaria a los clientes perjudicados. Si los bancos no cumplen, serán sancionados. Si no cumplen con estas disposiciones, nosotros podemos llegar desde una multa hasta eh, ya sanciones a los directivos del banco y al propio banco que podrían implicar hasta el cierre de un banco. Esto mientras directivos de la Asociación de Bancos Privados sostienen que no conocen de momento la resolución de la Fiscalía y la Superintendencia y que la acatarán si está apegada a la ley. Asegura que no en todos los casos han existido acuerdo con los bancos. El señor fiscal ha estado conversando con uno u otro banco. No sé con cuántos bancos, pero uno u otro banco. Y entiendo yo que ahí no ha habido acuerdos. Esa es la información que tengo. En las próximas horas se reunirá la banca para tomar una decisión. Mientras el plazo establecido por la Fiscalía y la Superintendencia ya está en marcha. Verónica Ribadneira, Ecuador TV, su televisión pública.